Aló. Aló, vaya, vuelve. Rafi, Dime. tu mamá me dijo ahí que vendieron el carrito. Sí. Mira, detrás de. ¿Tú sabes la iglesia que está en mi casa? Sí. La de mi casa. Detrás de la iglesia, ¿Dónde está? detrás. Ahí, en el driveway de la casa que está detrás, hay un Ford del 2020. Un jeepcito Ford. Tiene que ir afuera que lo están vendiendo. Pero yo no cogí el teléfono ni nada porque ya tú tenías el carro. ¿De qué año el carro que tú vendiste? El 2008. El 2008, ese es el 2020. ¿Pero dónde es? Detrás de la iglesia, ubícate en la iglesia que está en la esquina de mi casa. Ajá. Tarda y quiere ese ahí una En la escuela. calle que está detrás, ¿Dónde están la gente exactamente. de los dónde están los de los GNC? ¿Dónde están los qué? La gente que Ah, tienen no, eso es Alberto. como dos GNC ahí. No, 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 no. Esos son los carros de esa casa, porque ese Rafael se llama igual que tú. Pero digo, si es ahí mismo. No, no, ahí. Cuando tú llegues ahí, tú caminas hasta la esquina. ¿Dónde se me cayó el dron? Se te cayó el ¿Te dron. acuerdas la vez que el dron se cayó ahí? Ay, no me acuerdo. Ah, sí, no, 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 pero. Ah, en esa calle. Pero está en esa calle, precisamente. En esa calle donde te cayó. Pero es la calle que está detrás de la iglesia. No donde está el circo infantil, no, no. Tú llegas, tú vas a la iglesia y caminas en el parqueo de la iglesia y llegas hasta la esquina. Ahí hay una casa donde hay mucho muta y esas cosas Oh, que es en tú casa de Rafael. ves. Ajá, tú sigues, Rafael. Tú sigues hasta la esquina de casa de Rafael. Ya, Y sí. ahí, cuando tú doblas la esquina, ahí está parqueado el driver. Pero Donde cartera fuerte. en la esquina, doblo para la derecha o para la izquierda. No, nada más que hay un solo lugar para doblar, creo, porque esa calle hay que meter. A ver, no, para pa la izquierda, para la izquierda. A la izquierda. Es un Ford de color oscuro. Un jeepcito Ford más chiquito que el mío, por supuesto, no tomo, tú no vas a comprar un carro como el mío. Más chiquito que el mío, es del 2020. Tiene afuera que se vende y tiene el teléfono del hombre y toda esa cosa, el nombre y todo ahí. Pero Ay. yo no cogí nada porque ya tú tenías. Pero ese es Sí. del 2020. Tú sabes, con los particulares, tú, si aceptas el down payment que tú tienes para darle y pagar una mensualidad, pues. No es con un dealer, es con un particular, tú sabes. Sí. Es con un particular. Pero el carrito está muy bueno. Un jeepcito es un Ford. Si se rompe, no te va a costar la pieza como ese que compraste. Porque la pieza de Chevrolet, Ford, son asequibles a los bolsillos. Y más un carrito que no es nuevo. Entonces, llégate allí, habla con el hombre y a ver. Está O bien, lo llama por teléfono, no tiene que. voy Ahí está el ahora. teléfono y todo. Voy Pero ahora yo estoy mismo. paseando el carrito y yo veo el carro parqueado ahí, el carro parqueado ahí. Así que ese es de la casa ahí, porque siempre está ahí. Hace como una semana que lo estoy viendo ahí. Llega de allí, no hace nada como tú sabes. Y llamar por teléfono y preguntar. No, no, ese carro es para pagarlo mensual, porque ese carro no te lo van a vender en $3.000. Sí, me ¿Entiendes? imagino. Porque es un carro que nada más que tiene 4 años. No te lo van a vender en $3.000 ni nada de eso. Pero tú dices lo que tú tienes y tú te pones de acuerdo con él. Así fue cuando compramos los carros aquí, los primeros carros. Entonces tú ve hasta allí, tú preguntas y tú ve a ver, mi hijo, ¿oíste? Está bien. Porque es una opción y está ahí. Bueno, bye bye. Da.
Wow. Save my balls, man. You would like. Thank you.
Atención, el enemigo activó un enlace. Hay que localizar y asegurar esa información.